a poder charlar sobre el servicio de transporte de automotor de pasajeros. Y bueno, con gran amabilidad, Hugo Peralta y Matías Pereira están aquí. Ellos son responsables de las frecuencias y de los servicios de Ecotrans y de la línea. Y bueno, estamos charlando junto con el Consejo Deliberante la posibilidad de poder efectivizar algunos servicios más, desde General Las Heras a Marcos Paz, a Merlo, a Primera Junta, y que bueno, y por supuesto esta es la primera reunión, ellos muy amablemente han escuchado y se llevan las inquietudes para analizarla en función de los de las posibilidades de la empresa. Para nosotros el tema es muy importante y significativo, atento al este transitorio mal funcionamiento del ferrocarril, que dicho sea de paso, y para los medios también debo manifestar que fueron concesionados por ley del Congreso Nacional, que no corren peligro de que se levante el ramal ferroviario, que para que ello sucediera tendría que haber otra ley del Congreso Nacional y la decisión del Poder Ejecutivo de levantarlo, cosa que es prácticamente inexistente. Al contrario, el ministro de Transporte, Randazzo, ha ido a China a buscar y a comprar y a traer que se radique en Argentina una empresa japonesa para el equipamiento, entre otros ramales, del ramal Sarmiento, y está previsto un plan de obras con recambio de vías y demás para el futuro y el mejoramiento del servicio. O sea que estas fallas transitorias del ramal Sarmiento obedecen a cuestiones, esperemos, transitorias, pero que en modo alguno son definitivas. Bueno, así que estamos aquí charlando con ellos y esperemos, les agradecemos la amabilidad y la generosidad de haberse acercado hasta Las Heras y escuchar los requerimientos. Nosotros hicimos unas cuantas encuestas con los usuarios y demás sobre la necesidad de las incrementar o modificar algunas frecuencias, que tuviera en vista todo el panorama universal de usuarios, tanto de Villar, de Plomer, de General Las Heras, así que bueno, la idea es colaborar con la empresa. El servicio que brinda es muy puntual, es muy está muy valorado por la comunidad, porque el transporte de pasajeros automotor, la empresa Ecotrans, tiene digamos, de los servicios que presta, lo presta con gran puntualidad pero bueno, evidentemente la cantidad de usuarios se incrementa y bueno, y estamos viendo la posibilidad de que tenga de parte de la empresa el acompañamiento, ¿no? Puntualmente, como le decía el intendente, esta es la primera reunión. Ellos nos presentaron a nosotros sus inquietudes y nosotros ya teníamos conocimiento de que hay mucha más población, que ha crecido mucho con el tema del ferrocarril, se incrementó mucho nuestro pasajero. Y hicimos el compromiso de ver y analizar todas sus propuestas para ver darle una solución pronta a la comunidad. ¿En qué consistirían a grandes rasgos estas propuestas? En tratar de poner servicios puntuales, en horarios puntuales, para que sobre todo los chicos del colegio puedan viajar más cómodos y no tener que esperar uno o dos servicios para poder subir. Y otra de las inquietudes que a veces se da entre los vecinos cuando uno viaja de Merlo hacia Las Heras o Navarro es que por ahí aquellos que tienen servicio con más frecuencia, que se dirigen a Ferrari, Mariano Acosta o Marcos Paz, utilizan el servicio rápido, dejando afuera quizás a gente de Las Heras y de Navarro que realmente lo necesita. Sí, lamentablemente tenemos ese tipo de problemas. De hecho, fue planteado en esta reunión y de ver, vamos a analizar qué podemos hacer para evitar ese tipo de cosas. Porque evidentemente, si la gente que no viaja a esta zona está usando los servicios, siendo que se lo previene por parte del conductor, de los inspectores, de que es un servicio para Las Heras, pero bueno, vamos a tratar de ver otra forma de comunicarlo a estas personas. ¿Habría posibilidad de hacer un servicio rápido, Merlo, Las Heras, Navarro? No le puedo contestar ya, efectivamente, evitar, sí, evitar. Pero vamos a analizar la propuesta. ¿Y la idea es que este tipo de reuniones se puedan seguir manteniendo en función de todas aquellas soluciones que pueda aportar la empresa? Y así debe ser, se debe mantener este tipo de reuniones y de hecho creo que nos hemos puesto de acuerdo y que tenemos que continuar el diálogo para que esto salga a flote y podamos prestar un servicio como corresponde.